la noticia pues de que hallar este argentino asesor de cabecera de Vizcarra, él le manejó todos los temas mediáticos. Él era el hombre de las encuestas, el hombre de la policía estatal, el hombre de los troll centers, estos que atacaban desde las redes a cualquiera que se atreviera a oponerse a, a, a los designs del dictador. Eh, este personaje ha anunciado que se va del país, ya se retiró del país. Pero nos ha dejado bien en qué situación. Yo estoy seguro que este, este asesor tuvo mucho que ver en el diseño de la estrategia para cerrar inconstitucionalmente el Congreso. Que también está detrás de los trolls, en la contratación de, esta, de estos personajes en redes sociales que les paga para denigrar a personajes de oposición. Que está detrás de la compra de líneas editoriales de los medios de comunicación a través uh, de la publicidad estatal. Y seguro que tendrá que ser investigado y que tendrá que responder y que si es condenado como creo que debe ser, debería ser extraditado y encarcelado en cárceles peruanas, porque no es solamente en el país donde ha actuado de esta manera, en otros países ha hecho lo mismo. Como pues les decía, yo creo que este gobierno de Vizcarra es el peor, va a ser reconocido a través de la historia como el gobierno, el peor gobierno de la historia republicana en el país y así estará en nuestros libros de historia como el Menguel, el, el gobierno que permitió que murieran miles de miles de peruanos sin que exista ningún conflicto, ni interno ni externo. Pero también el que derrumbó una economía en auge, una economía creciente, una economía que era admirada por el mundo entero, la tiró a los suelos. Vamos a hacer un recorrido con un gráfico que tenemos histórico, cómo se manejó y cómo le fue la economía a los distintos gobiernos, desde que saliera el gobierno militar eh, de, que se puso en la década de los 70, es decir, desde Belaúnde que entre en los 80, y pasando por todo, vamos a ver más o menos en este gráfico cómo se ha movido la economía y qué tan eficientes han sido los gobiernos para manejar distintas crisis. Pues la crisis COVID es una crisis eh, que se da en esta época, pero han habido diversas crisis que han impactado en la economía. Y vamos en, en la primera etapa a ver que hay dos, hemos dividido en dos eh, espacios históricos esto acá. Un espacio histórico está, um, es el trecho en el que está eh, el país asediado por el terrorismo, por Sendero Luminoso, por el MRTA. Y luego un periodo posterior, que es posterior a la captura de Emmail Guzmán, en el que ya Sendero Luminoso baja sus niveles de, de presión hacia el Estado y se hace un cambio de modelo económico con la Constitución. Vamos a ver cómo funcionó la economía en todo, en todo este espacio de tiempo. Y vemos, les decía el primer... Eh, en primer lugar, el gobierno de Belaúnde Terre, un gobierno al cual fustigó un fenómeno el niño, un fenómeno el niño que no lo supo administrar económicamente y sencillamente nos llevó a estar en negativo en la economía durante muchos meses, siete meses del gobierno, de más de siete, siete trimestres del, del gobierno de, de Belaúnde. En realidad, nos fuimos al tacho durante el gobierno de Belaúnde. No se supo administrar la economía en ese momento. De un fenómeno de crisis y caímos en recesión varios trimestres en negativo. Eh, luego hubo el cambio de gobierno y, como siempre, hay cambio de gobierno. Y como veníamos de, de una crisis que había comenzado a levantar, nuevamente caímos a niveles eh, muy grandes, muy, muy grandes. Vino luego el paquetazo y el choque económico en la época de Alan García y nuevamente nos fuimos al piso económicamente. Y durante todo este periodo estamos ahí bajo el periodo histórico del. del del fenómeno terrorista en el país. En el año 93, eh, ya con, eh, con Alberto Fujimori en la presidencia, se logra primero la captura en el 92 de Abimael Guzmán, el cabecilla de Sendero Luminoso, y un poco el tema del terrorismo deja de ser eh, un problema demasiado grande para el país. Y el otro hecho que da una vuelta de página en el tema económico, es el cambio de modelo económico en la constitución de 1993. Se otorga garantías al inversionista privado, seguridad uh, jurídica en su, para sus negocios, predictibilidad, se dan las mismas condiciones a inversionistas nacionales que inversionistas extranjeros, se privatiza toda esa sarta de empresas públicas que realmente eran una carga y que traían uh, un déficit tremendo para el país, dejó endeudado al, al país, se logró transferir al sector privado para que los ministros y ellos se hagan cargo de esos... De esos, de esos de los temas que administraba el Estado. En fin, aparte del cambio de modelo, hubo una, varias reformas que se llaman reformas de primera generación que permitieron aperturas de mercado, una libre flotación del mercado de cambio. En fin, podías negociar en moneda nacional, moneda extranjera, cosas que hasta antes estaban casi prohibi eran prohibitivas. ¿no? Entonces comienza un nivel de crecimiento en esta etapa. Y lo podemos ver en el gráfico a partir de la cuestión del 93, cómo la economía comienza... A estabilizarse en niveles altos de crecimiento. En algún momento llegamos inclusive a crecer a tasas de 12%, impensable. China en sus mejores épocas crecía a 6, 7, 8%, nosotros llegamos a 12% en algún momento. O sea, esas son tasas realmente grandiosas. ¿no? Hubo un primer impacto eh, durante este periodo eh, en la década del 90 con un fenómeno del niño, que también impactó, pero fue casi inmediato el, el rebote y se pudo salir de, de, de ese tema. Luego. Renuncia Alberto Fujimori y nuevamente caímos un par de trimestres, pero volvimos a levantar. Eh, Paniagua, pues, tuvo que convocar elecciones, entró Alejandro Darleo y comenzó también a recibir los réditos del cambio del modelo económico. No hizo cambios en las reglas realmente, en, en consecuencia, continuó el crecimiento y la prosperidad en el país, lo sentimos todos. Eh, continuó Alan García ya con un cambio de esquema ya un, un Alan García mucho más maduro, maneja inclusive, le da mayor impulso al tema económico y, y crece aún más en esas épocas Carranza, era, era considerado uno de los, de los mejores ministros de Economía y logró levantar esto. Tuvimos un impacto con una crisis internacional en el 2009, pero como ya había un manejo, se sabía cómo manejar el tema, no ocurría lo de la época de Hunde, sino que inmediatamente se recuperaba el país y volvía a las sendas del crecimiento. Luego viene... Ollanta Humala y recibe todavía un país boyante con tasas bastante altas de crecimiento. Sin embargo, al poco tiempo, casi terminando su periodo, comienza una caída casi al 50%, menos del 50%, diría 30%, del nivel de crecimiento eh, eh, económico con el que recibió eh, el gobierno Ollanta Humala. Mucho de esto motivado pues, por el tema de la corrupción, el tema Ores, el tema Lava Jato y todo esto que llevó pues, a la caída a la caída de la economía, aún no poniéndonos a rojo, pero sí bajándonos a un tercio prácticamente de lo que veníamos creciendo durante varias décadas. ¿no? Lamentablemente viene el periodo a continuación de PPK-Vizcarra. PPK está poco tiempo, tiene sus problemas, no logra hacer que despegue el país a las tasas anteriores y llega el periodo realmente más nefasto en el tema económico, el periodo Vizcarra en el cual nos hemos ido prácticamente al hoyo. Y no es que el tema COVID, sino es el, el tema del manejo y de la estrategia que se trazó COVID, cerrando toda la economía de un solo papazo y que nos ha llevado a un debacle que va a costar muchísimos, muchísimos más pobres. Se estima que más del 20% se adicionarán la cantidad de pobres en el país debido a esto. Por lo menos habrán 5 millones de desempleados, miles de empresas han cerrado, con lo cual difícilmente conseguirán un empleo en un futuro inmediato la situación complicada. Por eso les decía yo, creo que la historia sabrá en su momento merituar todos estos hechos y determinará que Vizcarra fue definitivamente el presidente más nefasto en temas económicos, sociales y políticos para el país, el presidente más nefasto de, toda, de todo el periodo republicano en el país. Por eso hay que tener responsabilidad al votar. Nosotros podemos hablar muy mal de, de, de Vizcarra. Pero hay quienes lo eligieron. Hay quienes no lo eligieron directamente, pero eligieron donde estaba incorporado este personaje. Hay quienes inclusive se atrevieron a ir a votar a un referéndum armado que era un circo, preparado para gozar de mayor poder del que debe tener un presidente. Quienes cerró inconstitucionalmente un Congreso y lo aplaudieron. Y quienes tenían como adeptos a la prensa está corrupta que vende sus líneas editoriales a cambio de las pesetas que le lanza al piso al gobierno vía publicidad estatal. No debemos permitir que esto continúe así. En las próximas elecciones, sean más responsables. Miren el país en la debacle que va a recibir el próximo gobernante. Si no tenemos una persona capaz, nos vamos a seguir hundiendo y la pobreza seguirá eh, ensañándose en el país y esto no puede ocurrir. Nosotros no nos merecemos esto. Vamos a una pausa comercial y regresamos con nuestro último bloque, nuestro bloque regional. Bien amigos, no se muevan, nosotros regresamos después de este pequeño corte comercial con alerta empresarial.